Buenas tardes a todos los presentes de manera telemática o de manera presencial. Sean todos bienvenidos a la sesión número 13 de esta Comisión de Participación Popular de hoy, lunes 7 de febrero del año 2022. Le vamos a pasar la palabra a nuestro secretario. Muchas gracias, estimada coordinadora. Buenas tardes a todas las señoras y señores convencionales. Bien, para los efectos de la cuenta del día de hoy, los documentos que han llegado y se han remitido desde hacia la Secretaría de esta Comisión son los siguientes. Número uno, con fecha martes 1 de febrero del 2022, la convencional constituyente, señora Tania Madriaga, remite documentos que explican su ausencia de la sesión número 12, efectuada el día 31 de enero del 2022. Número 2, con fecha 2 de febrero del 2022, se recibe oficio número 453, de fecha 24 de enero de 2022, de la presidenta saliente de la Convención Constitucional, con el objeto de informar que el convencional Bastián Labé, con fecha 18 de enero de 2022, comunicó su reemplazo permanente en la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. De esta manera, explica que en el momento de constituirse la Comisión de Participación Popular, él fue incorporado en ella por elección de los miembros de la Comisión. En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Mecanismos, Orgánicas y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyentes. A su vez, señala que el día viernes 21 de enero del presente año se recibió por parte de la Secretaría General de la Convención una carta de renuncia de la convencional Carolina Vilches a la Comisión de Participación Popular, liberando 13 patrocinios. Al haber sido liberados los patrocinios, en virtud del artículo 21 del Reglamento de Mecanismo, Orgánica y Metodología de Participación y Educación Popular Constituyente, el convencional Bastián Labé postuló a la Comisión para integrarla a través de esos mismos patrocinios. De este modo, concluyo que el convencional Bastián Labé vuelve a pertenecer a la Comisión de Participación Popular, pero ahora lo hace a través de los patrocinios presentados en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodología de Participación y Educación Popular Constituyente. Número 3. Con fecha miércoles 2 de febrero, se informa iniciativas populares de normas totales ingresadas a la Convención Constitucional por parte de la Secretaría de Participación Popular. Número 4, con fecha miércoles 2 de febrero, la Secretaría de Participación Popular remite datos de contacto de las y los proponentes de iniciativas populares de normas a la Secretaría de las Comisiones Temáticas. Número 5, con fecha miércoles 2 de febrero, la abogada secretaria de la Comisión de Derecho de Pueblo Indígena y Plurinacionalidad remite el listado de contacto de las iniciativas constituyentes indígenas presentadas. Número 6, con fecha miércoles 2 de febrero, la Coordinación de Participación Popular remitió a don José Cortés, director de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional, oficio número 12, que solicita a. detalle del presupuesto aprobado para implementar los mecanismos de participación popular y b. montos devengados con cargo a ese presupuesto con indicación de los gastos en que se ha incurrido. Esto según lo solicitado por esta comisión en sesión número 12 de fecha 31 de enero del año en curso. Número 7, con fecha miércoles 2 de febrero, la Coordinación de Participación Popular remite a la Oficina de Parte de la Convención Constitucional información sobre el total de iniciativas populares de norma constitucional ingresadas a la Convención Constitucional. Número 8, con fecha viernes 4 de febrero, la Coordinación de Participación Popular remite oficio número 11, mediante el cual solicita a la Mesa Directiva interpretar el sentido y alcance de los artículos 3, 18, número 3, 25, letra A y 45 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodología de Participación en Educación Popular Constituyente, de conformidad a la facultad que tiene la Mesa Directiva en virtud del artículo 39, letra U del Reglamento General de la Convención, de interpretar por mayoría de sus miembros, en caso de contradicción u obscuridad, los reglamentos de la Convención Constitucional. Número 9, con fecha de hoy, 7 de febrero, el convencional señor Felipe Mena se excusa de asistir a la presente sesión en razón de tener sesión extraordinaria en la Comisión de Reforma de Estado. A su vez, solicita los documentos de la cuenta pasada, los cuales se le remiten también con fecha de hoy. Y número 10 y final, con fecha de hoy también, 7 de febrero, la convencional señora Yoconda Navarrete se excusa de asistir en razón de estar en sesión de la Comisión de Forma de Estado. Terminada la cuenta y siendo todo esto lo que ha llegado y salido desde la Secretaría de la Comisión de Participación Popular, cedo la palabra a la coordinación. Muchas gracias, secretario. Vamos a abrir palabra respecto a la cuenta. Creo que está Carolina Sepúlveda con la intención de dar algún comentario. Adelante.
Sí, es que me cabe la duda si Carolina Vilcha entonces es parte o no de esta comisión. Estimada convencional, Carolina Vilches no es parte de esta comisión para efectos de quórum, pero sí tiene el derecho de participación y de voz durante las sesiones de la Comisión de Participación Popular. Es que ya había dicho que era parte de la comisión al principio, entonces por eso me quedo la duda con el oficio que acaba de leer el secretario, entonces eso no estaba entendiendo. Gracias por la explicación. Vale. ¿Alguna otra palabra respecto a la cuenta? Sí. Bueno, vamos a pasar a leer los puntos de la sesión del día de hoy. Tenemos 5 puntos. Ofrecemos también alguna inquietud, si es que existe algún varios, para poder agregarlo a la cuenta el día de hoy. Tenemos como primer punto el cierre de los mecanismos de iniciativas populares de norma. Como punto 2, la implementación de las relatorías. Punto 3, los invitados de Imagina Chile. Como cuarto punto, Secretaría de Participación Popular. Y un quinto punto de varios. Si existiera algún varios, pueden señalarlo en este momento para incluirlo dentro de la cuenta. Si no fuera así, vamos a darle la palabra a la coordinadora Paulina para que pueda dar a conocer el primer punto de la tabla el día de hoy. Gracias, Bastián. Bueno, quisimos dejar este punto en tabla porque en la sesión pasada aún estaba abierto el proceso de firmas. Recordar que se cerró el 1 de febrero y eso ocurrió el martes. Entonces, quiero dejar este punto y el espacio para quienes quieran manifestar su opinión o observaciones respecto a este proceso, debido a que la semana pasada aún estaba en implementación y algunos consideramos que fue bastante exitoso. Así es que las palabras abiertas para quien quiera referirse al cierre de nuestro primer mecanismo implementado como comisión y como secretaría. Jorge. Muchas gracias a la mesa, a todos y a todas. Y me gustaría extender mis felicitaciones a la Comisión de Participación, a la Secretaría de Participación Popular, a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil que participaron en todo este proceso. Es un proceso, un mecanismo y una plataforma inédita en la historia de Chile. Solo establecer un punto. El gobierno de Michelle Bachelet, con todos los medios, todos los recursos y todo el viento a favor, logró que en los ELA participaran entre 250 y 300 mil personas, no estoy equivocado. Con todas las dificultades, con la premura y con la falta de recursos que hasta el día de hoy tiene esta convención, logramos convocar a casi 1 millón de personas, ¿no? Solamente en las iniciativas populares de norma. También darle las gracias a Elisa Justinianovich, que ella participó como vicepresidenta y adjunta a la comisión durante este primer periodo, y creo que es motivo de celebración, de cansancio, de estrés. Darle las gracias a la gente también de la comisión del grupo mixto y todos los que se sacaron la mugre viendo la admisibilidad de las normas. Yo creo que esto es un logro que nadie nos va a poder quitar, nadie va a poder cuestionar, porque la verdad es que el nivel de participación fue escandaloso. Fue con cuática, bombos y platillos y de verdad todo el equipo se merece un aplauso tremendo. Así que por favor, yo les aplauso. Gracias, Jorge. Carolina Videla. Ya, muy buenas tardes. Espero que en lo que se pueda hayan tenido algo de descanso el fin de semana. En realidad es una inquietud por el punto 1, que es el cierre de las iniciativas del mecanismo de iniciativa popular de norma. No sé si se va a entregar un pequeño resumen, un tipo pequeño informe, para que además, como comisión, debiéramos dar cuenta de eso,
o nos quedamos con la información que está en la página. Me parecía que era importante tal vez tener un pequeño resumen para hacer el cierre. No sé si es posible, porque al menos como esto está siendo transmitido, que toda la ciudadanía sepa finalmente cuál fue el resultado, al menos en los números de las normas admitidas y todo aquello, me parecía, para poder, desde qué punto estamos cerrando u opinando. Independiente de aquello, obviamente, mis felicitaciones al trabajo, a la Secretaría de Participación, a la Comisión, a todas y todos quienes nos volcamos a la tarea de poder revisar aquellas planillas, ¿cierto? Y a todas nuestras asesoras y asesores que también hicieron posible, ¿cierto?, el trabajo para que esta legitimación importantísima que se hace con esta participación popular al proceso constituyente sea una realidad. Eso, muchísimas gracias. Y a ti, Paulina, que era la que tenía que publicar. Gracias. Gracias, Caro. ¿Algún otro convencional? ¿Tenemos respuesta a la inquietud, Caro, por si acaso? Pero si hay algún otro convencional que desea. Perfecto. Entonces, pasamos a dar respuesta desde la mesa, ¿cierto? Desde la coordinación de esta comisión. Lo que informamos a partir del miércoles en los puntos de prensa y la información que se fue a los medios de comunicación es que cerramos este proceso con 77 iniciativas populares de norma que lograron las 15.000 firmas, más la iniciativa popular del pueblo tribal afrodescendiente, ¿cierto?, que también logró el número de patrocinios que nos fijamos en el ajuste de reglamento, ¿cierto? Entre todas las iniciativas que estuvieron publicadas, fueron 980.332 personas que entregaron, que ingresaron a la plataforma, se inscribieron para patrocinar iniciativas populares de norma. De este número, un 47.8% son mujeres, un 39.9% son varones, un 2.12 se declara como no binario y un 10.9 no entrega información respecto de su identidad de género. Sí, eso. Otros datos importantes, por ejemplo, son que el 0.9% entregó su patrocinio desde el extranjero. Chilenos en el extranjero también patrocinaron iniciativas populares de norma. El 47% corresponde a la región metropolitana, el 10% a Valparaíso y el 8.7% a la región del Biobío. Otro dato relevante que tiene esta participación tiene que ver con lo que dejamos reglamentado, ¿cierto? Que a partir desde los 16 años nosotros íbamos a promover esta participación y efectivamente entre los 16 y 18 años participó un grupo importante de jóvenes que corresponden al 2.22%, ¿ya? Y dentro del rango etario, la gente que completaba el formulario señaló incluso que hay desde los 16, ¿cierto?, hasta el rango etario que iba hasta los 111 años. Ya fue bastante amplia la participación. Y la concentración más contundente fue en el rango etario de los 31 años aproximadamente, 31, 35, es donde estaba el pic de participación.
También agregar que de los patrocinantes, un 4.5% se identifica como perteneciente a uno de los pueblos originarios, ¿ya? Y la mayoría dice representar al pueblo mapuche, aymara y diaguita. ¿Ya? Esos son los tres pueblos con mayor presencia. Y para finalizar un poco esta información estadística, las comisiones que más recibieron iniciativas populares de norma fue la Comisión de Derechos Fundamentales. Seguí y se me perdió la información. Si alguien... Y medio ambiente, la segunda. Gracias, Caro. ¿Medio ambiente, la tercera? A sistema político, aquí Jorge Baradit me está soplando que ya se me fue esa parte de la información. La primera fue derechos fundamentales, después sistema político y después medio ambiente. Pero también todas las comisiones recibimos iniciativas populares de norma. Así es que esos son los datos, estimada Carolina, y a la gente que nos escucha, ¿cierto? Muy contenta, como lo manifestaba Jorge. Yo también he señalado en varias oportunidades, cada vez que me lo preguntan, que las expectativas respecto de este mecanismo eran más bien personales, porque a nivel país no teníamos un punto de comparación en que se le igualara, ya en que la ciudadanía tuviera la oportunidad de presentar una propuesta, una iniciativa que comúnmente se conoce como de ley. Esto era una ley, pero de rango constitucional, ¿cierto? Y la verdad es que yo me daba por pagada con 10. Conociendo efectivamente que la plataforma es una barrera que dificulta a un grupo importante de la población. Pero así y todo, la gente se organizó, se las rebuscó. Un dato que me dieron ese día Víctor de Ucampo es que me dice que en todas las comunas alguien patrocinó. No hay ninguna comuna que se haya quedado fuera de patrocinar una iniciativa popular de norma. Así es que nada, ahora tenemos una base de datos importantísimo, fundamental para seguir analizando los estadistas, ¿cierto? Toda la gente ahora puede sacar un montón de conclusiones y seguir enriqueciendo este mecanismo, porque sabemos que cometimos errores y que se pueden perfeccionar si es que queremos dejar este mecanismo establecido hacia adelante, que la ciudadanía participe. Jorge quiere agregar algo y Gonzalo. Sí. Un aplauso, dice la cara otra vez. Quería agregar un solo dato a todo el informe que da Paulina. Es un dato pequeñito, ¿no? Pero que es muy, muy decidor. Entre los grupos de interés, la mayor cantidad de personas que votaron, que patrocinaron, son personas mayores. Y en el segundo, mujeres y personas cuidadoras con dependencia. Lo que significa esto es que, a pesar de lo que nosotros pensamos, que la plataforma puede ser un mecanismo elitario, acá claramente lo que hizo... Ah, y el tercero, para que vean, personas de sectores rurales y de difícil acceso, ¿no? Lo que significa que la plataforma acercó también, ayudó a acercar a grupos que tienen dificultades de movilidad, de conectividad, y eso creo que es un gran dato, porque lo que nos estábamos jugando acá no era solamente el proceso de participación de la constituyente, sino la legitimidad de los mecanismos de participación para el Chile que viene, para los mecanismos de democracia directa que van a estar incluidos, esperamos, en la Constitución. Entonces era mucho lo que se estaba jugando, así que respiramos aliviados. Gracias. Gonzalo. Gracias, buenas tardes. Complementar dos o tres cositas. Una, iniciativas populares de ley o iniciativas ciudadanas de ley fueron motivo de proyectos legislativos de por lo menos hace 10 años atrás.
y no solamente de un sector, sino que de varios sectores y en algunos casos iniciativas transversales. Y sin embargo nunca llegaron a puerto. No desconozco las razones, pero esa es la realidad. Y por eso esta iniciativa fue pionera completamente. Se hizo exclusivamente a través de la plataforma, lo que era obviamente una limitación, como se dijo, y se hizo con cierta dificultad al inicio, porque la plataforma, ya recuerdan ustedes que hubo que extender un poco el plazo de la plataforma, etcétera. Entonces, el logro hay que valorarlo desde ese punto de vista, y se instaló de una forma en la cual se puede decir hoy día que en todas las comunas alguien participó. De los 11 grupos históricamente excluidos que el reglamento menciona, de los 11 grupos hay personas que patrocinaron iniciativas. Se puede estudiar quiénes más, quiénes menos, pero tal como acaba de decir Jorge, más de 6.000 personas presentaron iniciativas, accedieron a la plataforma y colocaron su idea. De esas, 2.496 fueron admitidas para recoger patrocinio. Hay otro conjunto que no fue acogido y, sin embargo, fueron esfuerzos que se hicieron de acercarse a este mecanismo. De esas, 282 lograron más de 1.000 patrocinios. O sea, casi uno podría decir esas son las más importantes porque significa que hay una corriente de personas que lo apoya. Muchas son de personas, ¿no? Y sin embargo, hay más de 1.000 personas que dicen, yo apoyo esto. Las otras, uno podría decir, pueden ser más, dar más lugar a conocer, bueno, qué cosas quiere plantear la gente, y ahí da mucho pie para perfeccionar el mecanismo, pero un mecanismo que ya revela que hay un interés por participar en algo tan abstracto como una constitución política. Y lo otro que quiero indicar es que esto fue además muy diverso. Si ustedes analizan, hay propuestas encontradas entre sí, y por lo tanto eso significa de nuevo que estamos hablando de una tendencia instalada en la sociedad que no había sido recogida por la institucionalidad, y en este sentido la convención ha hecho un tremendo aporte a mi juicio. Lo más importante es lo que viene ahora, porque las IPN están presentadas y vamos a hacer el seguimiento de qué es lo que sucede con ellas, ¿no? O sea, que hacerlas llegar a las y los convencionales. Vamos a hablar de las relatorías también, de cómo hacer que la participación sea un elemento que esté presente. En este caso, las iniciativas por sí solas están presentes. Pero vamos a ver cómo les va. Nos interesa que se puedan defender, que piensen que hay iniciativas entre 60 y 15 mil votos, 60 mil votos, 40, 30, o sea, son grandes cantidades en realidad. Y por último, veremos entonces, haremos el balance al final del proceso, si alguna de ellas llega a convertirse en norma constitucional o qué destino tuvieron, de tal manera de poder también en la próxima Constitución instalar un mecanismo que ya se sabe que permite la participación ciudadana de una manera que hasta ahora no había ocurrido. Eso, gracias. Gracias, Gonzalo. La Caro Videla quiere cerrar aquí con este punto. Sí, puedo agregar algo más. Lo que pasa es que de verdad es tan importante que, como siempre decimos, cada día de la convención es único, es irrepetible, y esta sesión en particular es la que está dando por cerrado uno de los mecanismos de participación. Y yo quisiera también, a nombre de la comisión, felicitar a todas las personas que participaron, a todas las bases sociales, a cada persona que se dio el tiempo de abrir, de ingresar a la plataforma, patrocinar, leer las normas, patrocinarlas, crear normas. Este hecho histórico e inédito en nuestro país de verdad merece todas las celebraciones, porque efectivamente se rompieron las barreras. Esto no es autocomplacencia, claramente. Sabemos que faltó mucha gente, pero efectivamente en cada punto del territorio alguien, un grupo de personas logró ser parte de esta, que es uno de los mecanismos que están dentro del proceso. Entonces me parece que es para sentirnos tremendamente esperanzadas y esperanzados en este proceso, porque como dije hace un rato, esto legitima el proceso constituyente y nos insta a cada constituyente a seguir con más responsabilidad, con más pasión, con más fuerza, a llevar adelante el proceso de la elaboración de la nueva Constitución. Así es que
Me parece que hoy la sesión es dedicada exclusivamente a todas las bases sociales que participaron en este mecanismo de participación popular. Eso. Muchas gracias. Gracias, Vale. O sea, Caro, Valentina. Gracias, Pauli. Sí, yo en verdad, sumarme a las palabras que dice la Caro, pero quiero hacer un punto súper particular, y es que primera vez en la historia de nuestro país se agrega dentro de los formularios con respecto al reconocimiento de la identidad de las personas no binarias y de todas las personas que patrocinaron y se inscribieron, 21.000 personas se reconocen como no binarias, y creo que es un paso enorme, sobre todo para reconocer aquellos grupos que han sido históricamente excluidos, pero por sobre todo aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de participar. Hay grupos que han sido históricamente excluidos, pero más de alguna vez han tenido la oportunidad de participar de algún mecanismo, y hoy día abrimos ese espacio a que las personas incluso se pudieran sentir incluidas y reconocidas por el Estado de Chile en un mecanismo. Entonces, creo que todas aquellas personas que patrocinaron, ojalá sigan con esta misma motivación y puedan seguir participando de este proceso constituyente, porque este es el inicio para que todas las personas que nunca se han sentido parte de esto lo puedan comenzar a hacer y puedan participar también en las decisiones políticas que se toman, porque este es el primer paso para abrir los espacios, y creo que tenerlo en un futuro junto a nosotros y nosotras haciendo política, yo creo que sería una de las cosas más bellas que vamos a poder ver. Así que felicitar a todas las comunidades que se organizaron, que participaron, que se hicieron parte de este proceso, y que si no fuera por ellos, ¿no es cierto?, no hubiéramos tenido un reglamento que permitiera estos mecanismos. Así que agradecer y bueno, esperamos que esto se replique en un futuro. Yo creo que esta es la primera patita para consolidar un país mucho más democrático y mucho más participativo, donde todos nos sintamos parte de todo. O sea, no estamos hablando de cosas particulares que nos pasan a nosotros nomás, sino que estamos hablando de todo lo que ocurre en nuestro país. Así que, nada, agradecer y mandarle un saludo a las comunidades, como dije, y espero que sigamos trabajando en el mismo camino. Así es, ya. Gonzalo me dice ahí otro... Pequeña palabra. Es solamente que en el apuro, creo, nosotros no previmos que la sesión había sido el lunes, nos dedicamos a trabajar con la Caro, el tema de cómo salir con ustedes, pero podemos ofrecer nosotros un informe ordenadito, digamos, con esos datos y los que consideremos o los que se considere necesario, porque asumo totalmente lo que dijo la convencional. O sea, es indispensable que eso esté y que se conozca. Entonces, independientemente de lo que logramos la primera semana, con un poquito de calma, para la próxima podemos tener algo un poquito más ordenado, si les parece, como sí. Secretaría. Así es, Gonzalo, ya estuvimos conversando internamente y va a salir el informe junto con el acta más detallado y ordenado de todo lo que se dio a conocer. Sí. Estimado Bastián, pasemos al punto 2. Una consulta, ¿este resumen se va a publicar en la página web? Ya estuvo a partir del miércoles, Caro, o del mismo martes, miércoles y el jueves. Sí, te damos la palabra, Caro, para que... Sí, ya no solo para comentarle. El miércoles y jueves se subieron como notas, que es lo mismo que enviamos como comunicados de prensa a los medios. Lo que se hizo fue primero dividir en resultados el día miércoles, los resultados digo a grueso, y el día jueves ya hicimos como una bajada de los datos más específicos por hombre, mujer, regiones y divisiones más específicas. Entonces eso ya está en la página y se puede buscar. Eso. Perdón, pero yo quisiera pedir que cuando ocurran, porque son hitos, entonces... Si hubo un comunicado, creo que hubiese sido bastante interesante que lo hubiese podido recibir la comisión. Todos los integrantes de la comisión, porque nosotros también somos transmisores de información. Entonces, dado que estamos con las normas, las indicaciones, ir a la página a buscar un comunicado me parece que no es la mejor vía. Tal vez sería importante que si
Sí, porque yo le había planteado a Paulina la preocupación de si iba a haber un punto de prensa y ya eso ya había ocurrido. Entonces, me parece que independiente de quienes coordinen, ¿cierto?, y de que esto es tarea de la mesa informar, las y los integrantes de la comisión tenemos que tener esa información. Lo pido muy respetuosamente. Muchas gracias. Aceptada la solicitud, Caro, y sí, seguiremos mejorando nuestra comunicación. Caro. Sí, lo pregunto porque si yo me meto en Iniciativa Popular de Norma, sigue estando la búsqueda como estaba antes, cuando alguien se inscribía. Y para mí, si yo estoy hasta terminado, debería uno ingresar a Iniciativa Popular de Norma y ahí verse, visualizarse el resumen. Estas son las que quedaron y la gente poder incluso hasta descargarlo. A eso me refería y eso lo estoy revisando, no está. En chileconvención.cl, pero como las personas trabajaron en la página de Iniciativa Popular de Norma y a donde se metían, es donde van a ir a buscar la información. Y ahí sigue apareciendo como cuando uno se inscribía a una iniciativa y firmaba. No aparece este resumen, estas quedaron, y eso es lo que yo hubiera esperado. Sí, también es súper buena idea. Entonces vamos a solicitar al equipo de la plataforma que haga esta modificación también. No sé si un mensaje ahí y con serpentina y globos. Gracias por participar. Sí. Gracias, Caro Sepúlveda. Haremos también la solicitud. Ahora sí, Bastián. Vamos a pasar al punto número 2 de la implementación de las relatorías. Ofrecemos la palabra, no sé si quién va a hablar sobre el proceso de implementación de la parte de la Secretaría o no. ¿Valentina? Sí, sí. Adelante, ¿qué tal, Valentina? Buenas tardes, gracias, Bastián. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como bien saben, el lunes, en la sesión del lunes 31 de enero se sancionó la propuesta de la relatoría por la Comisión de Participación Popular. La relatoría de participación popular busca ser un mecanismo que garantice la incidencia y oportunidad de la participación popular dentro de la discusión de las comisiones temáticas. Y actualmente, o sea, a partir de esa sanción de la propuesta es que hemos avanzado con la coordinación con la mesa. Con las coordinaciones de las comisiones y sus secretarios. Eso ha implicado una coordinación tanto de presentar la relatoría de participación popular y comunicar la importancia de darle un espacio dentro de la discusión de las comisiones, pero también coordinaciones más operativas que tienen que ver con el momento en que las relatorías van a tener lugar en cada una de ellas. Allí entonces se reforzó la idea de que las relatorías participan en las comisiones tanto de forma escrita, es decir, a través de una minuta, como de forma oral, dependiendo de las agendas de cada comisión, y ya se encuentran también constituidos y capacitados los equipos de la Relatoría de Participación Popular. Son equipos que están coordinados bajo la Secretaría de Participación Popular, y hemos también generado ya una minuta estándar, que va a ser la que pretende, la que va justamente a contener todos estos mecanismos, la información pertinente a la discusión de cada comisión sobre los mecanismos de participación popular, y también hemos elaborado un protocolo interno que contiene directrices para que los relatores tengan una base común, para el trabajo. Y allí es importante, para contarles, en este momento es bien clave cómo se van a distribuir las iniciativas, se están terminando de distribuir las iniciativas de convencionales, y va a quedar entonces ya zanjado muy claro la distribución a cada una de las comisiones, y con eso las comisiones van a poder definir sus cronogramas y determinados bloques temáticos, si es que va a haber o no, o cuáles son las oportunidades de votación. Es que esta semana hasta el miércoles es clave para poder implementar el mecanismo. De todas formas, ya han habido 3 comisiones que manifestaron interés en recibir la relatoría durante esta semana. Eso, su implementación va a depender de todas formas de si podemos hacer el match entre las temáticas y levantamiento de información por parte de las relatorías, pero
De todas formas, desde la próxima semana, sin duda, ya van a estar implementadas, se van a estar implementando las relatorias. Otra cuestión importante sobre el protocolo, de que es un documento de trabajo para las relatoras y relatores, es que generamos, además de la identificación de los contenidos pertinentes, que serían los insumos, que son insumos que están sistematizados ya, generamos también algunas pautas para que la recopilación de las que hacen las relatorías de la información de participación popular disponible cumpla con los principios y enfoques que guían el proceso de participación popular. Y principalmente el de descentralización y también el de inclusión de grupos históricamente excluidos. Con eso también la idea es que la presentación de la minuta escrita y la eventual relación oral permitan entonces recoger opiniones y propuestas populares que sean pertinentes, pero que también cumplan con estas directrices que garantizan justamente los enfoques del proceso de participación popular. Me quedaría ahí, si es que hay alguna duda estamos disponibles para responder, pero entonces dejar en conocimiento de todos de que las relatorías están implementándose, que esta semana deberíamos tener muchas noticias concretas, es decir, que ya llegamos a un momento en que podemos implementarlas esta semana, pero que de todas maneras las coordinaciones se están haciendo para llegar a ese objetivo. Gracias, Vale. Queda entonces el espacio abierto para quienes tengan dudas, comentarios u observaciones. Y Bastián quiere tomar la palabra. Sí. Bueno, sumarme a las palabras, Valentina. En realidad esta propuesta de trabajo a partir de relatoría tuvo una súper buena recepción por parte de las coordinaciones de las diferentes comisiones temáticas. De hecho, la solicitud de que esta semana existan, que se hayan solicitado estas tres relatorías, habla un poco de la importancia. Sabemos que también es un proceso que es necesario darle urgencia, pero creo que fue una súper buena idea que surgió justamente de la Secretaría de Participación y que, bueno, ya está viendo algunos mecanismos para su concreción. Señalar que hoy día en la mañana también tuvimos reunión y en la reunión también quedaron algunos compromisos que ya parte de nosotros como coordinación, pero que tenemos que también vincular la relatoría al pleno principalmente. Ahí tenemos un desafío que espero que durante el día al menos podamos tener algún tipo de respuesta, cómo podemos ir vinculando el proceso de relatoría a los plenos de la convención, no solamente a las comisiones. Y también que podamos ir coordinando la fecha en particular, que hoy día también venimos saliendo un poquito de una reunión de las coordinaciones, donde nos están pidiendo solicitud particularmente de alguna fecha, de algunos momentos, que creo que son importantes también para considerar en este proceso de relatorías. Eso por mi parte. Bien. ¿Alguna otra palabra? Gonzalo. Me gustaría agregar que en la semana se hicieron, digamos, se avanzó muy, muy bien en el sentido de hablar con las coordinaciones y con los secretarios. Todavía falta la conversión con el pleno, porque también la relatoría tiene sentido en el pleno, sobre todo cuando van a llegarle informes que no fueron discutidos con contenidos de participación en la mesa. Sin embargo, yo creo que todavía es necesario como un esfuerzo importante de la comisión, de la mesa directiva, en términos de afirmar este mecanismo como una manera flexible de poder hacer llegar el contenido de lo que ya se hizo, pero también de lo que empieza a hacerse ahora a partir del 15. Porque incluso uno podría decir, bueno, a lo mejor el informe de lo que ya se hizo podría hacer llegar a todos. Mañana, de hecho, sale el informe que sistematiza Cabildo y Encuentro y lo van a tener. Nosotros creemos que es fundamental que se pueda acercar eso a las normas que se discuten. Pero luego viene una conversación, un debate sobre normas aprobadas en general. Y ahí hay un proceso de participación que solo se puede hacer llegar a través de un mecanismo flexible como este. Entonces, solamente señalar que creo que están todos los dispositivos,
Nos falta la solicitud presupuestaria, pero no es algo que sea extraordinariamente oneroso, pero sí que hay que afirmar y establecer el calendario con claridad. A nosotros nos ofrecieron que esta semana, a partir del 10, vamos a tener un cronograma de todas las comisiones más estándar, más claro. También conversamos con los secretarios la posibilidad de usar la audiencia pública obligatoria del artículo 42, en el caso que no se haya usado. Entonces ya la cosa es viable, pero hay que sostenerla, porque la presión, como sabemos, es enorme. Entonces se corre el riesgo de que las normas sean discutidas sin este componente que es consustancial a la convención. Así es. Gracias, Gonzalo. Si no hay más dudas, entonces vamos a seguir avanzando en la tabla. Recordar que hoy nuestra sesión termina un poco antes porque estamos citados a un pleno. Vamos a pasar al punto 3, en donde tenemos como invitados a Imagina Chile, en especial a Felipe Pino, quien nos viene a contar acerca de la sistematización de 4.700 opiniones individuales en su plataforma. Felipe, ¿me oyes? 4.700 opiniones individuales en la plataforma de Imagina Chile. Gonzalo, ¿ves a Felipe por ahí? ¿Sí? Ahí está sumando Felipe. Ahí está Felipe. Felipe, buenas tardes. Bienvenido a esta sesión. Estaba anunciando que ustedes en su plataforma tienen sistematizado 4.700 opiniones individuales. Te doy la palabra para que nos entregues toda la información que tienes ahí y que nos quieres dar a conocer. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias y bueno, saludo a todas. Así los presentes en esta sala, para nosotros verdaderamente es un honor y un privilegio poder estar compartiendo con ustedes toda la información que hemos recopilado en la plataforma de Imagina Chile durante un poco más de un año, y nos hemos aproximado a la identificación de demandas muy claras por parte de la ciudadanía menos organizada, podría decir uno, de carácter más de opinión individual, lo cual de todas formas hace que esto sea un insumo sumamente relevante para la discusión de cualquier principio o norma que vaya a tener esta nueva Constitución, y también nos da una visión de cuál es la legitimidad que tiene y que se espera de este proceso. Así que voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles un poco este primer reporte que estamos presentando hoy de la plataforma de participación Imagina Chile. Bueno, como les estaba señalando, lo que voy a exponer en esta ocasión es este primer reporte de la herramienta Mapa de Ideas que tiene la plataforma Imagina Chile en este primer periodo, que es desde diciembre de 2020 a enero 2022. Antes de comenzar con el análisis de las ideas, recordar un poco de qué se trata la plataforma y el proyecto Imagina Chile. Imagina Chile es una plataforma digital de participación ciudadana que permite la recepción, sistematización y el reporte de las ideas de la ciudadanía para la nueva Constitución. Tiene por objetivo principalmente proveer de un mecanismo simple, asequible, constante y transparente de participación ciudadana individual en el actual proceso constituyente chileno y obviamente complementario a todos los otros mecanismos que la Convención ha dispuesto para la participación ciudadana. El equipo que conforma Imagina Chile se ha preocupado también, además de la promoción de esta herramienta, de promover en general la participación ciudadana en la Convención Constitucional y a través de audiencias públicas, colaboraciones, entrevistas y en general material de difusión
sobre educación cívica constitucional, y por eso también es tan importante para nosotros estar aquí hoy día compartiendo algunas de nuestras conclusiones. Y también esta plataforma y este proyecto, esta organización, nace con ocasión de los cabildos ciudadanos autoconvocados que surgieron con ocasión del estallido social, la primera interacción que tuvimos en el fondo de las personas que están detrás de este proyecto. Sobre el reporte, como les decía, esta es una primera sistematización cuantitativa y cualitativa de las ideas individuales ingresadas a la plataforma entre diciembre de 2020 y enero de 2022, con el fin de aportar insumo en la discusión y deliberación de los principios de la nueva Constitución. Se recibieron cerca de 4.700 ideas durante el periodo indicado y 3.800 de ellas fueron validadas por el equipo de Imagina Chile, habiendo superado un filtro de contenido mínimo de las ideas y adecuación de las mismas a los tratados internacionales y derechos humanos, de igual forma que la convención se puso ese estándar. Las ideas recibidas en esta plataforma contaban con un límite de 250 caracteres y fueron asociadas por cada uno de los usuarios, de los participantes, bajo una de las comisiones de trabajo de la Convención Constitucional. Aquellas que fueron ingresadas bajo la categoría de otros temas, que también era una opción, fueron reclasificadas por un equipo de abogados y estudiantes de Derecho, que es parte de Imagina Chile. Las ideas validadas fueron finalmente también clasificadas en subcategorías asociadas a cada una de las comisiones de trabajo, y el equipo de Imagina Chile llevó a cabo un análisis, entonces, después de esta clasificación, cualitativo y cuantitativo de las ideas, identificando las ideas fuerza de cada subcategoría y ejemplos ilustrativos de cada comisión. Ahora voy a pasar a un análisis de cada una de las comisiones de trabajo y las principales ideas fuerza de cada una, sin perjuicio de que les vamos a hacer llegar a esta comisión y al pleno de la convención el informe en su versión final. Esto es solamente un resumen de las ideas que pudimos identificar y que están expresadas en el primer reporte. En primer lugar, respecto de la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, se identificaron grandes cinco categorías dentro de esta comisión. Fiscalización, Poder Legislativo, Gobierno, Sistema Político y, perdón, ahí se me repitió una, Gobierno está repetido. Algunas de las principales ideas fuerza, es decir, de las ideas que fueron más recurrentes y que se repitieron a lo largo de este proceso, de estas 314 ideas que identificamos en esta comisión en particular, estaban asegurar la probidad y en la elección y el ejercicio de los cargos públicos. Como van a ver a lo largo de esta presentación, la probidad y la transparencia fue un tema transversal durante toda la participación y la mayoría de las ideas de Imagina Chile, independiente de la comisión en la que se encuentren. Relacionado con eso mismo, existía una demanda de mayor fiscalización del ejercicio y el trabajo de los diputados y senadores y en general de la mayoría de los tomadores de decisión. Y también solicitando remuneraciones más equitativas o con ciertos estándares más objetivos, como podría ser una cantidad de sueldos mínimos. También mayor transparencia en las acciones y los gastos del gobierno de turno y un sistema parlamentario unicameral bastante repetido y muy consolidado en todas las ideas y también aumentar la legitimidad misma del sistema electoral incluyendo en algunos casos la posibilidad de revocación de algunos cargos bajo ciertos plebiscitos a nivel nacional o respecto de ciertas hipótesis en las cuales se cumplieran. En pantalla pueden ver dos ejemplos de la comisión que analizamos. Ahora bien, respecto a la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, se recibieron 352 ideas y se categorizaron en las siguientes categorías: soberanía y representación, participación ciudadana, transparencia y probidad, nuevamente, derechos sociales y también una demanda por un Estado plurinacional. Las principales ideas fuerzas fueron esta exigencia y necesidad verdaderamente de la población de incluir mecanismos de democracia directa y no solamente democracia representativa en algunas materias y también a veces a nivel más local que nacional, pero sí una demanda transversal a mecanismos no necesariamente representativos, sino que avanzaran hacia un estándar de democracia directa y también ampliar la cantidad de personas que están habilitadas de sufragio, los privados de libertad, los jóvenes menores de 18 años, etc.
Asimismo, también hay una demanda también sumamente amplia de modernizar los mecanismos para la participación ciudadana e incluir nuevas tecnologías para generar instancias de participación mucho más constantes y fluidas a lo largo del ejercicio político, ¿ya? En ese sentido, me imagino que también inspirados un poco en el mecanismo de la misma plataforma, la gente le interesa tener mecanismos o instancias en los cuales puede acceder de forma constante y no necesariamente a propósito de una política en particular, sino a forma de generar una especie de retribución, de retroalimentación política constante a los distintos ejercicios de nuestro país. También la creación de mayores y mejores instancias de participación ciudadana permanente, relacionado también, no necesariamente con mayores tecnologías, sino asambleas, cabildos o instancias de carácter más territorial, pero que fueran constantes y a nivel, en el fondo, subnacional, pero que alimentaran también la toma de decisiones políticas a nivel nacional. Y por último, obviamente, un Estado plurinacional en concordancia con lo que se ha estado conversando en la Convención Constitucional y, dentro de eso, el reconocimiento de la autonomía efectiva a pueblos originarios, por lo menos en ciertos aspectos que son de su específica competencia y a nivel local. En cuanto a la forma de Estado, la descentralización y la equidad, las categorías encontradas fueron precisamente descentralización, ordenamiento, organización y migración. Algunas de las principales demandas son una redistribución del poder político y económico en las regiones, incluyendo no solamente la toma de decisión, sino la disponibilidad de los servicios, que es muy inequitativa de región en región, un ordenamiento político que provea de mayor autodeterminación en las regiones, por ejemplo, en la toma de decisiones económicas locales, en la forma de desarrollarse de las regiones, etc. Relacionado con eso, el mayor incentivo a estas economías locales que debiesen ser decididas por las mismas regiones y realmente un incentivo al desarrollo regional basado en esas economías locales que cada región puede tener identificadas. Y, por último, regular también las situaciones que dan origen a los conflictos migratorios en nuestro país. La verdad es que las opiniones respecto de los conflictos asociados a la migración fueron dispares, no había una tendencia tan marcada, sí había una tendencia de la necesidad de regular este tema, asegurando en el fondo el derecho a migrar, pero también estableciendo condiciones transparentes y objetivas para poder abordar esta problemática que en el ideario de la sociedad se encuentra no suficientemente regulada. Respecto de derechos fundamentales, esta fue sin duda la categoría que más ideas recibió. Casi un cuarto de las ideas fueron asociadas a derechos fundamentales y logramos identificar muy marcadamente cinco categorías que tienen que ver con pensiones, salud, educación, vivienda y feminismo, niñeces y disidencias. En una, creo yo, radiografía de lo que está pasando hoy en Chile y de cuáles fueron las exigencias que detonaron el proceso constituyente que hoy estamos llevando a cabo. En ese sentido, se identificó la demanda de la ciudadanía de mayor autonomía en la gestión de sus ahorros de previsión y una superación del actual sistema de pensiones, con mucho foco en las injusticias relacionadas a las utilidades que genera este sector privado y en las pensiones indignas que este provee por el momento. Obviamente, garantizar una salud gratuita y de calidad, sin discriminación por ningún motivo social, económico, ni tampoco étnico, garantizar asimismo la educación gratuita y de calidad por el Estado, y un especial foco en el fomento en temprana edad de la educación cívica. En el fondo, en un ejercicio, a mi parecer, muy bello, toda esta gente que estaba haciendo ejercicio de su educación cívica estaba exigiendo mejor educación cívica para sus hijos, para su descendencia, etc. Entonces, hubo un foco muy y una relación muy grande entre la subcategoría de educación cívica y una demanda por educación de calidad. También una mayor y mejor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y un reconocimiento a las labores de cuidado a las dueñas de casa y reconocer eso como un trabajo no remunerado y dentro de ese reconocimiento proponer un cierto tipo de remuneración para dicha actividad, que es fundamental para la reproducción de nuestra sociedad. Y el acceso a la vivienda digna, con un marcado énfasis también en la regulación del mercado inmobiliario y una creciente preocupación por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, principalmente
incluso de las futuras generaciones también. Ya pasando a la última mitad de las ideas, respecto al medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales y modelo económico, esta también fue una de las categorías que mayor cantidad de ideas recibió. Nosotros logramos identificar cinco categorías generales, que son los derechos y la protección de la naturaleza, el derecho y el acceso al agua, la solución a los conflictos socioambientales, la protección a los bienes comunes naturales y el desarrollo económico, empresas e impuestos, pero también siempre muy vinculado al respeto con el medio ambiente y a la acción climática. Existían demandas muy claras de una transformación en la visión verdaderamente del actuar del Estado y en las instituciones que lo componen, la necesidad no solamente de un organismo que se hiciera cargo del área medioambiental, sino que la transición ecológica permeara todos los organismos del Estado. Se repitió también mucho consagrar la naturaleza como sujeto de derechos, de la mano con el debate actual también, una protección garantizada y efectiva del agua como un derecho fundamental para las personas, pero también para el medio ambiente y para los ecosistemas. Respecto de la necesidad de avanzar en una transición socioecológica, se identificaron dos temas muy, muy marcados, que fueron el fomento al reciclaje y la economía circular, ojalá con incentivos y con fomentos a esas actividades, y también un dinámico y urgente fomento a las energías renovables no convencionales y a la descarbonización de nuestra matriz energética, como ambos puntos claves en esta transición que estamos viviendo y que necesitamos para afrontar la crisis ecológica y climática. Y por último también la protección y la nacionalización, ambos juntos, de los bienes comunes naturales, en el entendido de que la nacionalización no necesariamente implica una adecuada protección. Fueron dos ideas que se trataron muy en conjunto. Y por último, respecto de los sistemas y el modelo económico, se hizo mucho énfasis en que estos modelos económicos nuevos, por así decirlo, o a los que estamos transitando, debiesen aportar hacia una sociedad más justa y debiesen tener un rol preponderante en permitir esa equidad que buscamos en este nuevo Chile, y obviamente siempre con respeto e incluso, por qué no, con fomento a la protección del medio ambiente. En cuanto a los sistemas de justicia, órganos autónomos y reforma constitucional, que también fue una categoría con alta concentración de ideas, logramos identificar marcados temas de abuso económico, nuevamente transparencia y publicidad, justicia penal, democracia y participación y distribución del poder. Aquí, y esto fue verdaderamente una de las ideas que más se repitió a lo largo de la participación en la plataforma Imagina Chile, la de limitar ciertos sectores económicos por sus acciones anticompetitivas y ciertos abusos que estos incurrían en los consumidores, también regular constitucionalmente y ser muy claros en asegurar la transparencia y probidad entre funcionarios de cargos públicos y sectores económicos, en una condena tajante a la corrupción en ese sentido, y en asegurar mecanismos autónomos y eficientes para prevenir la corrupción, propiciar estándares democráticos en la elección de algunos cargos judiciales, mucha gente también señalando la asimilación de figuras como jurados o similares, pero más democráticas, con participación de la ciudadanía en ciertos aspectos, y también en una participación en la elección o delimitación de ciertos organismos autónomos. Y por último, una mayor equidad en el juzgamiento y sentencias del Poder Judicial, limitando los criterios que hoy conducen a cierta discriminación, a veces socioeconómica, a veces por sistemas judiciales especiales como el militar, el cual también fue sumamente criticado en muchas, esa distinción, en muchas de las ideas de Imagina Chile, y también el reforzamiento de ciertos procesos y penas para ciertos delitos violentos, en el fondo haciendo un llamado a la necesidad de mayor seguridad en ciertos sectores más vulnerables de nuestro país. Y por último, para ir cerrando, respecto del sistema de conocimiento, de ciencia, tecnología, cultura y arte, logramos identificar menores categorías, democratización, acceso, derechos y financiamiento de nuevos modelos de desarrollo, en general muy relacionado con las nuevas tecnologías. Muchas ideas se pronunciaron respecto de la necesidad de garantizar derechos de acceso a estas nuevas tecnologías digitales, obviamente el Internet siendo la más mencionada, y asimismo la contracara, la necesidad de proteger los datos personales de los usuarios.
también la necesidad de considerar constitucionalmente las culturas y las artes como derechos fundamentales y claves para el desarrollo personal, estándares mínimos de financiamiento y promoción por parte del Estado respecto de la cultura y arte también en el entendido de ser garantizado como un derecho, y por último, la necesidad de crear organismos autónomos que se preocupen de la promoción y la garantización de la tecnología, la innovación y la cultura. Estas fueron, en un resumen muy condensado, algunas de las ideas fuerza que nosotros pudimos identificar en este proceso, el cual sigue funcionando, la plataforma Imagina Chile sigue recibiendo ideas, nos estamos preparando para un segundo reporte, esta vez para el Pleno de la Convención Constitucional, y también estamos ideando nuevos sistemas de participación para que la ciudadanía individual pueda seguir sintiendo partícipe de este proceso, pueda seguir legitimando este ejercicio de proceso constitucional que estamos creando, y obviamente nosotros también encargados de levantar todas esas voces que no siempre tienen una instancia o un momento para hacer llegar sus ideas. Esperamos que Imagina Chile aporte en levantar las voces de esa ciudadanía que hoy se siente no representada, y esperamos que las ideas que hoy le hemos mostrado, que si bien se van de la mano con muchas de las discusiones actuales de la Convención Constitucional, sean un refuerzo para las necesidades urgentes y más tangibles que tiene la ciudadanía hoy en día. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Oye, aplausos para Felipe, una completísima entrega y síntesis de todo el trabajo que han venido haciendo. Independiente, estimado Felipe, de que ustedes tienen pronosticado enviar un informe mucho más completo, imagino yo que mucho más detalle, necesitamos, y aquí los convencionales me han hablado por el chat, necesitamos igual esta presentación, porfi, si nos la puede hacer llegar al correo comisionppopular@chileconvencion.cl para aquí a través de la Secretaría hacerlo llegar al resto de los convencionales. ¿Lo alcanzaste a registrar? ¿Comisión? Lo tenemos. Perfecto, ya. Muchas gracias. Dejo entonces la palabra abierta. Veo que tenemos ahí a la profesora Trini. Para que recibas ahí observaciones u comentarios. Profe Trini tiene la palabra. Gracias, Paulina. Hola a todos. La verdad quedé impresionada, maravillada, y no podía dejar de felicitarte, Felipe, y bueno, a todos los que están detrás de todo este tremendo trabajo, la manera tan sintetizada, igual que lo hiciste, muy representativa, una valiosa información, así que la verdad quedé anonadada, positivamente impresionada, así que felicitaciones. Gracias, Trini. ¿Algún otro convencional? Francisca. Tome la palabra. Gracias, Pauli. Bueno, también, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Ya. También agradecer, miren, hemos recibido mucha gente que viene a exponer diferentes cosas, pero acá la claridad y escuchar por lo que uno vino a construir la nueva constitución de esa manera simple, como tal como uno va escuchando a la gente y cómo nosotros ese poder de interpretar eso para lo que estamos haciendo hoy en día es muy gratificante, así que muchas gracias, Felipe. También queremos esa presentación para presentarla en nuestras comisiones. Yo soy de la Comisión 1, así que muchas gracias por esta información, y también es muy importante para nosotros que vemos que esto es lo que nosotros siempre hemos tenido en mente, es lo que la gente dice en las calles y es lo que queremos construir en la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Fran. Felipe, te damos la palabra entonces. Y después Gonzalo pidió la palabra. Felipe. Sí, yo, bueno, agradecer a todos su agradecimiento. En verdad, para nosotros también es muy importante saber que este trabajo tiene una buena recepción, porque realmente no son nuestras opiniones, sino que son las opiniones de la misma ciudadanía, y sabemos que también lo que
La información que estamos exponiendo hoy no va a ser fácil de procesar. Hay muchas demandas, muchas necesidades sociales que muchas veces exceden lo que una constitución va a poder regular explícitamente, pero a nuestro parecer es demasiado relevante saber cuáles son las expectativas, cuáles son las añoranzas. De hecho, por eso el proyecto se llama Imagina Chile, en el cual estamos preguntando a la gente cómo se imagina el Chile en el cual quiere vivir, y sabemos que quizás no todas las necesidades se van a suplir, es muy importante tenerla en consideración. Así que eso, quería agradecerles y también pedirles que cuando revisen esta información y se encuentren con algunas demandas o necesidades que no sean estrictamente constitucionales, le demos todo el esfuerzo de darle una vuelta y ver cómo va a poder integrarse esto, si bien en un principio, quizás no en una norma específica, pero en el fondo responder a todas esas personas que dieron paso y que hicieron posible que hoy estemos discutiendo precisamente un nuevo Chile. Eso. Sin duda, Felipe, que estamos haciendo los máximos esfuerzos y gestiones para que todo insumo sea bienvenido. Si no es para esta convención, será para el futuro Parlamento. Gonzalo, tienes la palabra. Gracias. Muy bueno el informe, muy interesante. Quiero destacar el hecho de que ustedes saben que estamos inaugurando un mecanismo de participación individual, que no lo teníamos, por lo tanto, el tener un informe que cubre ese periodo hasta enero, con un número importante de personas, es muy relevante porque nos ayuda a complementar. Y quiero también señalar de que eso que hizo Imagina Chile y que complementa el trabajo que se está haciendo, en realidad ocurre con otras contrapartes también. Con Imagina Chile en otros campos y con otras contrapartes, que realmente si somos capaces de articularnos bien, tenemos aportes extraordinariamente significativos, extraordinariamente relevantes. Ellos no lo dijeron, delicadamente no lo dijeron, pero Imagina Chile tiene pendiente un convenio de firmar con la convención que nos va a permitir trabajar material audiovisual y hacer otras cosas. Yo aprovecho de decirlo porque es algo que nos importa que se pudiese concretar, porque se trata de un trabajo de esta calidad. No solamente tenemos a Rodrigo Gil, que es el que inspiró esta plataforma, que nos está colaborando en la Secretaría, nos ha ayudado a diseñar también el sistema de participación individual, o sea, son contribuciones netas, totalmente de hechas de una forma a partir del compromiso que hay con la convención y nada más, no hay un contrato de por medio, no hay nada. Entonces, quisiera destacarlo y también como dejar instalada el punto de que tenemos que apurar eso de tal manera que podamos aprovechar este tipo de aportes de la mejor forma. Así es. Sí, aplausos ahí de Jorge Maradid y de todos. Muchas gracias, Felipe. Si no hay más palabras por ahora, estimada comisión, estaríamos yendo a el receso sanitario, la pausa, para volver ya después a la última parte de nuestra tabla y terminar con nuestra sesión. Son las 4:25. A las 4:35 volvemos en punto. ¿Listo? Bien, estimada audiencia, estamos de regreso de nuestro receso sanitario.
para continuar con nuestra tabla, en el punto 4 tenemos a la Secretaría de Participación Popular, quienes van a tomar la palabra ahora. Gonzalo, ¿tú tomarás la palabra? Perfecto, Gonzalo, toda suya. Gracias, Paulina. Creo que varias cosas ya se han abordado, particularmente el tema de relatoría, que es lo que más nos está ocupando en este momento el esfuerzo, pero agregar algunas cositas y algunas preocupaciones. Con respecto a las iniciativas populares de norma, estamos, a propósito de lo que se pidió, de tener un informe, la verdad es que, por un lado, ha sido la premura y el tener que trabajar con, digamos, hacia la comunicación pública y que nos ha faltado tener un informe más consolidado, pero creo que vamos a tener que dividir un poco el informe en el sentido que estamos nosotros abordando también el proceso general de las iniciativas, o sea, las iniciativas que no tuvieron las 15.000 firmas. Y eso, estamos trabajando con el programa de políticas públicas de la Católica y tenemos un tope ahí, y es que no está totalmente resuelto, digamos, la forma como traspasar la base de datos al equipo que está trabajando esto para poder desarrollar este trabajo. Entonces, por un problema de definiciones de la gobernanza de los datos, obviamente se trata de traspasar los datos sin el RUT de las personas, ¿no? O sea, y hay un sistema para hacer eso, pero tengo la impresión, se lo comenté al convencional Baradit, y quedó de verlo, porque creo que todavía no se ha terminado de resolver bien ese punto, que es central. Entonces, nosotros podemos a corto plazo entregar un poco de información, que es la que ya ha circulado, pero de manera más ordenada, sobre los datos generales, pero muchas cosas que se están viendo sobre el proceso general, todo esto de las comunas, de dónde más gente, de dónde menos, cuánto demoraron las iniciativas en tramitarse, todas esas cosas, las vamos a tener, pero necesitamos que se resuelva eso. Entonces yo quiero poner en agenda eso porque eso liga con un tema de transparencia que voy a mencionar un poco más adelante. En segundo lugar, mañana 8, nosotros tenemos el compromiso de entregar el informe de cabildos y encuentros autoconvocados. Yo confirmé con Claudio Fuente, que está a cargo de ese subequipo, y me señala que sí lo van a entregar mañana, que esperan tenerlo listo hoy día en la noche. Le pedí algún adelanto que me mandara para la sesión y la verdad es que no fue posible porque están trabajando a toda máquina para resolver los problemas que eso tiene, porque se ha hecho en un tiempo bastante breve. Entonces, eso para señalar que en la semana pasada culminamos con IPN, esta semana culminamos con sistematización de cabildos y eso engarza directamente con el tema de la relatoría. Ese es el material de base que van a usar los relatores y relatoras para trabajar con las comisiones, independientemente que va a tener un informe autoexplicativo que se va a hacer llegar a todos los convencionales, eso sí que no hay, en eso no hay duda. Entonces, esta semana debiéramos tener como prioridad comunicativa, etcétera, este nuevo informe, digamos, qué es lo que sale de ahí, y esto ya podemos entregar a comunicaciones. Yo me voy a reunir además con la directora de la Secretaría de Comunicaciones ahora inmediatamente después. Tercer punto, la plataforma. Estamos trabajando precisamente con la asesoría de Imagina Chile en ampliar la plataforma a la parte de que viene lo que nosotros llamamos la participación con textos parciales, o sea, nuevos encuentros y cabildo, participación individual durante este periodo, e ir dejando el espacio para lo que viene, la jornada nacional y todo eso. Esperamos tener listo eso el 15, ¿ya? O sea, semana siguiente sería semana donde la plataforma ya podría admitir, espero que todo nos resulte, porque se está trabajando para eso, podría admitir el nuevo ciclo de cabildo. Y por lo tanto, resulta bien importante que la comunicación respecto de cabildos, del informe de cabildos pasados, se enlace con esto de, bueno, ahora viene un segundo ciclo, un nuevo ciclo, porque estamos en medio de febrero, no es la mejor época, y porque esto sí que no se ha hecho nunca. O sea, si ha habido antes cabildos y encuentros, han sido lo que la gente levanta, ¿no? Y nosotros les pusimos en la última etapa un pequeño marco, que eran estos temas. Bueno, ahora el informe que nos entregó Felipe Pino también, ¿no?, tematiza. Bueno, pero ahora vamos a dar un paso adelante, que es
comentar las normas que están en debate. Y por lo tanto, acuérdense, nuestro diseño de incidencia es una incidencia más específica. No es que sea mayor ni menor, pero es más específica. Va directo al punto. Entonces, quisiera solamente poner en, digamos, llamar la atención que entramos en esta nueva etapa de manera plena ya. O sea, termina el primer ciclo, se entrega el informe, terminan las IPN, comienza el debate de las comisiones, las relatorías empiezan a entregar información pertinente y al mismo tiempo la ciudadanía se empieza a activar en una dimensión que no es posible saber todavía cuánto va a ser, si va a ser muy amplia o no tan amplia, pero entre este momento, 15 de febrero y 22 de abril, último pleno, donde se aprueban normas, vamos a estar en ese modo, ¿no? Trabajando con las normas y vamos a tratar de que se pueda llegar a lo más posible. Entonces, para eso la plataforma es central, la plataforma y la difusión. Termino con tres preocupaciones. Una, sobre las demandas por vía de transparencia. En general, se ha ido acrecentando la demanda por vía de transparencia. Nosotros vamos a revisar con la persona que está encargada dentro de la Secretaría de responder. Lo que el proceso es, se reciben las solicitudes de transparencia y a nosotros nos solicitan que respondamos. Y creo que eso se está haciendo en la mayoría de los casos más o menos en el tiempo adecuado. Sin embargo, eso lo vamos a revisar bien, ¿no? Cómo está fluyendo. Pero adicionalmente hay problemas de nuevo de qué es lo que hay que responder y cuál es el instrumento, el marco jurídico que debe regir. La ley de transparencia, que de acuerdo a nuestro criterio es la que debería primar, también hay aspectos reglamentarios en la propia convención y probablemente algún tipo de política de transparencia. Pero nosotros no tenemos información clara con respecto a eso, de tal manera de poder zanjar o tener un criterio único. Nosotros ahí proponemos que hemos solicitado a la unidad de transparencia información sobre eso, pero quizás vamos a tener que tener un momento, así como con gobernanza de datos, de concordar de manera clara, porque no todo lo que se solicita informar es algo que se debe ser informado. O sea, digamos, la ley de transparencia tiene marcos que la gente solicita lo que estima conveniente solicitar, ¿no? Pero hay cosas que, digamos, la privacidad de datos hace que no se puedan informar, o cosas que no tienen una documentación adecuada, que son cosas que se, no sé, conversaciones, por decir, o cosas así, que no corresponde. Y ahí creo que tenemos un problema que abordar a corto plazo. Segunda preocupación es la necesidad de tener una estrategia de comunicación para esta segunda y tercera etapa de participación, que se incremente por sobre el trabajo de medios y trabajo noticioso bueno que se ha hecho, pero avanzar hacia la difusión del conjunto de mecanismos y de las oportunidades que las personas tienen para participar. Eso todavía no es. Con las IPN creo que se logró bastante. Y como se logró bastante, tuvimos un resultado muy grande, muy importante. Pero hay que lograr ese nivel para poder, para que eso suceda. Y el tercero es la gestión de los convenios, que sabemos que es atribución de la mesa directiva, pero tenemos, digamos, un cierto. Ahí las contrapartes para nosotros son decisivas. No todas las contrapartes requieren un convenio firmado, pero algunas sí. Y tenemos un conjunto de convenios propuestos que necesitamos que se tramiten con celeridad. Para el programa de educación popular se ha conversado una alternativa de flexibilizar esto y tener un convenio que agrupe a varias organizaciones, ¿no? Y no tener que firmar cada convenio con cada para cualquier cosa. Y pensamos que eso puede ser una fórmula que nos ayude en este sentido, pero diría, lo quisiera poner como preocupación para tenerlo en cuenta en el periodo que viene. Eso, coordinadores. Gracias, Gonzalo. Dejamos la palabra abierta entonces a quienes tengan consultas, dudas u observaciones.
Bien. Sin más, gracias Gonzalo por el trabajo. Ante cualquier eventualidad, ¿cierto? Estamos siempre atentos a trabajar en equipo y mantener el contacto para ir resolviendo cualquier necesidad, ¿ya? No duden en siempre estar escribiéndonos ante tanta demanda que se ve, ¿cierto?, en este proceso. Pasamos, Bastián, al punto varios. Sí. Gonzalo, ¿quieres cerrar? No, es un punto que yo lo había dejado fuera, pero porque pensé que estaba en la tabla, que son los foros deliberativos. La decisión sobre foros deliberativos que quedó para hoy día. Sí. No, ahora. ¿Podrías comunicarlo inmediatamente, como es parte también del trabajo de una otra forma de secretaría o de mecanismo de participación? Ok. Bueno, en la sesión pasada se planteó por parte del convencional Tomás Laibe alguna, digamos, un planteamiento concreto de debatir sobre la conveniencia o no de realizar el foro deliberativo. Eso tenía dos líneas. Una línea que era la coordinación iba a consultar con la mesa directiva respecto de quién puede tomar la decisión sobre no implementar eventualmente un mecanismo que aparece en el reglamento. Y se estableció acá, bueno, se revisó cómo aparecía y todo eso, ¿no? Ahí no, yo no tengo nada que informar, sería bueno saber si eso quedó como atribución de acá. Pero al mismo tiempo nosotros nos comprometimos a presentar algunos argumentos que informaran los planteamientos que se hicieron con respecto a los riesgos y las dificultades que podía tener este proceso. Y en términos sintéticos, diría que, para eso, digamos, también nos comunicamos con Alejandro Joffre, que es el prorrector de la Universidad de Chile, quien ha impulsado y dirige un equipo que trabaja en esto, con el fin de hacerle presente estos puntos. Y entonces eso, más nuestra propia sistematización, indica de que, por una parte, hay un punto que es bien importante despejar, y es que tiene que ver con una cierta eventual disputa de legitimidad que podría haber entre un foro y la convención. Y la verdad que la experiencia comparada al respecto, no hay antecedentes de que eso haya sucedido. Y en el caso específico de lo que se quiere hacer ahora, es la idea de que alguna controversia que tenga duración, digamos, en el tiempo, que no haya sido resuelta por la convención, podría ser motivo, por la naturaleza del instrumento, podría ser motivo de un foro. Podría ser adecuadamente sin ese riesgo. Al mismo tiempo, ese es como un punto bien de fondo porque de otro modo uno pensaría que el foro es un instrumento que tiene ese tipo de problema, y la verdad es que son legitimidades muy diferentes, que hay una que nace del proceso electoral y político y otro que nace, digamos, de la representatividad estadística y tiene que ver con las condiciones de deliberación. Y eso creo que está muy claro para el equipo y muy claro para nosotros también como secretaría, que eso tendría que ser así, ¿no? Entrar en el otro terreno sería, no es como está pensado. Sin embargo, el problema parece sí existir con respecto a la oportunidad y la utilidad concreta de hacer el proceso en el medio de otros mecanismos. Y a nosotros ahí lo que más nos preocupa es que el mes de marzo nosotros estamos planteando que es indispensable el tener las jornadas nacionales de deliberación con una gran masividad, con una gran proyección, con mucha visibilidad, con participación de niñas, niños y adolescentes, o sea, con un conjunto de objetivos propios. Y nos parece que sí, eventualmente podría producirse un problema de demasiadas cosas en un mismo periodo, porque se trataría del mismo periodo. O sea, ahí sí hay un tema que sería interesante debatir si se considera oportuno y abortador, o que no puede haber ahí un cierto ruido. Por lo tanto, que el hecho de que se haga el foro deliberativo en un momento posterior del proceso y no anterior
podría ser un problema, pero en principio no lo es, ¿no? Si se hiciera en marzo o si se hiciera posteriormente con algo, tampoco. Sí nos parece que con esta presión que tenemos de muchas cosas, a veces eso sí puede ser competitivo en términos prácticos, ¿no? Fundamentalmente porque el foro requiere un grado de concentración en el instrumento, o sea, es un proceso grande, ¿no es cierto?, 1.000 personas, tiene que ser aprovechado, no puede ser algo que se haga nomás y que se entregue un informe y ya, sino que tiene que tener un sentido. Y eso sí puede tener una cierta, ¿no?, digámoslo así, al estar en el mismo momento, puede haber un problema difícil de resolver. Eso, no, nuestro interés es informar la decisión, no intervenir en ella, y estamos disponibles, y lo mismo el equipo de Alejandro Cofré con respecto a poder... Hay flexibilidad en ese sentido también, ¿no?, como de poder flexibilizar el mecanismo tanto en el momento que se haga, en fin, no en lo metodológico, porque es lo que es, y eso el equipo está disponible, hay muy buen diálogo con ellos. Y también hay, digamos, disposición, si es que se acuerda no realizarlo, también tampoco es una cosa así, desde el punto de vista ni del equipo de la Chile ni de nosotros, digamos, un problema. Solamente es una decisión que hay que tomarla si es que reglamentariamente se puede tomar y si es que efectivamente la comisión así lo considera, ¿no? O sea, se puede tomar una decisión en pro o en contra sin mayores consecuencias desde ese punto de vista. Eso es el punto de vista de la Secretaría Coordinadora. Gracias, Gonzalo. ¿Palabras? Bastián. Muchas gracias. Sí, queremos señalar que, bueno, hasta ahora la solicitud no ha sido respondida por parte de la mesa directiva. Vamos a intentar acelerar ese proceso para tener una respuesta oficial. Así que hasta el momento, mientras no tengamos esa respuesta, tampoco podemos tomar una decisión. El mecanismo de los foros deliberativos sigue siendo parte del reglamento. Hay una propuesta concreta, muy avanzada, de trabajo de diferentes organizaciones. También tuve la oportunidad de hablar con Alejandro. Me entregó esa información, la misma que señala Gonzalo. Y creo que hasta ahora uno de los mecanismos que está presente. Ahora, hay que ver de qué manera se incluye dentro de todo el flujo de participación. Yo creo que eso es evidente. Es algo que es súper ajustable, que es modificable, que esta disposición justamente de esta apertura permite que lo podamos incluir dentro de este proceso participativo. Yo no veo ahí algún problema. Tenemos que también esperar la respuesta oficial y mientras siga siendo un mecanismo de participación, es parte también de las estrategias que nosotros tenemos también de poder involucrar justamente a la ciudadanía en este proceso constituyente. Sí, esa respuesta podemos dar desde la mesa y desde la Secretaría por ahora, al respecto de los foros deliberativos. Bien. Sí. Vamos a finalizar. Tenemos el último punto el día de hoy. Solamente hay un varios que es parte de la síntesis del grupo ejecutivo que me encargó Jorge ese punto. No sé si está por ahí Jorge Baradit para que pueda tomar la palabra. Lo veo conectado, pero... Aquí viene, llegando. Teletransportación, estimado Jorge. Toda suya la palabra. Muchas gracias. Me iba a tener que retirar, pero al final no pasó. No quería perder la rutina y el necesaria de hacer un reporte de lo que se ha estado viendo al respecto. Nos juntamos la semana pasada, estuvimos conversando con el grupo ejecutivo sobre, efectivamente, sobre los foros deliberativos, la jornada nacional. Perdón. Y algo vimos ahí sobre el plebiscito de salida, pero no le digan a nadie. Nos reunimos el día jueves 3 de enero, se invitó al convencional Felipe Mena, asistió su asesora. Y los tres puntos más relevantes fue, primero, la revisión del sitio, la maqueta del sitio de participación individual que se está preparando por parte de la Secretaría. Estuvimos hablando de que es un gran espacio donde se comparte el proceso constituyente, las normas aprobadas en general y en particular, con la posibilidad de ser comentadas, levantadas a redes sociales.
herramientas de educación popular incorporadas, glosario al toque, links a otros contenidos y la posibilidad de elaborar una maqueta también más adelante de una wiki, ¿no? Que quizá podamos hacer un test de una wiki también como parte del mecanismo de participación individual, pero eso viene entre nos, no le cuenten a nadie. Después se le elevó la solicitud a Ucampus de levantar el botón de material histórico, ¿no? Esa es la medida en que va llegando el plazo para el botón de participación individual y de los futuros mecanismos de participación, el botón de material histórico. Y eso es básicamente la sistematización de los ELA del gobierno de Michelle Bachelet, la sistematización de la Mesa de Unidad Social post-estallido y el repositorio de actas no sistematizadas. Vamos a ver si, como esto no es una gran prioridad, si es un desarrollo particular, links a sitios prediseñados, vamos a buscar una manera de que esto salga de la mejor manera en el tiempo corto y que no quite recursos al resto. Y desarrollo también de la página de entrega del sistematizado de la primera etapa de Cabildo, ¿no? Sabemos que están ahí vueltos locos con una posible entrega el día 8, sí. Y tenemos que desarrollar esa página porque tiene que haber un botón donde la gente entre, los constituyentes básicamente, porque esto no se puede reducir exclusivamente la entrega de un reporte, sino que tiene que también consistir en un archivo descargable con el material crudo, un archivo descargable con el sistematizado oficial completo, también un texto navegable, algo que uno pueda intervenir, pedir por palabras, por temas, y también que esto se pueda traducir en infografías, ¿no? Generales y también precisas, gráficos administrables también, que las personas puedan seleccionar una cantidad de variables, qué sé yo, identidad de género, con región, con, qué sé yo, grupo de interés, y obtener ciertas métricas particulares, no solo para el público, sino también para uso de la comunidad constituyente, ¿no? Eso. Y estuvimos en particular conversando sobre qué significa y a qué, con Rodrigo, qué significa participación individual. El siguiente entregable de la comisión, del grupo ejecutivo, perdón, es esta entrega de material histórico y la tomamos curso ya, conversé con Víctor, para ver cómo vamos a hacer para que cuando la gente ingrese a Iniciativas Populares de Norma, no solo tenga globito y chaya, porque está bien, ¿no?, que diga, lo logramos, hicimos y entregamos una cantidad de datos, sino también la posibilidad de descargar las iniciativas completas y toda la información posible, métricas y qué sé yo. Así que eso también fue asumido y lo empezamos a conversar ya, ¿no? Así que eso. No, si estaba ahí, si no, no es pura de la pantalla. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a lo que expone el convencional. Creo que no. Así que volvemos a agradecerle a Jorge su reporte. Y bueno, no tenemos más puntos en la tabla el día de hoy. Carolina. Carolina, adelante. Sí, gracias, Jorge. Miren, a mí se me olvidó pedir que se pusiera el punto, pero lo dejo para que lo veamos prontamente. Hay una conversación ya, hay una solicitud de reunión con la Mesa Política Tribal del Pueblo Afrodescendiente, la Mesa Técnico Política del Pueblo Tribal Afrodescendiente, para efectos de la realización de la consulta, que es parte de nuestro reglamento. Y entiendo que, bueno, debíamos habernos coordinado antes con Valentina, pero entiendo que ella ya tomó contacto con la mesa y ahora vamos a coordinar para que podamos, ojalá, estar la mayor cantidad de constituyentes de esta comisión en esa reunión para poder también mirar bien cuál va a ser el camino y empaparse más allá de que hay que informar aquí en la sesión. Pero eso está ya comenzando a ponerse en marcha. La reunión entiendo que Valentina la acordó para un día miércoles a las 18, pero... Este
Sí, pero la idea es que podamos participar los constituyentes y los miércoles a las 18 es muy probable que aún estemos en pleno. Los miércoles nos convocan a pleno, entonces la idea es que sea un poquito pasado esa hora. Y por eso le estoy hablando ahora a Valentina por interno, pero eso es. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Valentina, por Zoom. Sí, muy breve, exacto. Y hicimos las gestiones y se pidió ahora por la cuestión del pleno que pudiésemos comenzar a las 7. Y nos van a confirmar durante el día. Entonces las vamos a mantener a través de Carolina informados para esa reunión. Perfecto, gracias por la precisión, Vale. Y Caro, ¿ibas a comentar lo de la casa? Sí, cortito, cortito, cierto. Solo compartir la alegría de un espacio que está apuntado a profundizar la participación popular, a masificar y divulgar toda la información del proceso constituyente, y eso es la Casa Constituyente, un espacio físico que inauguramos el sábado 5 junto a Jorge Abarca, constituyente distrital también de mi distrito número 1, y con Luis Jiménez, que es constituyente de escaño reservado del pueblo aymara. Así es que la Casa Constituyente ya está funcionando, es la única en el país hasta ahora. Entonces quería comentar en esta comisión que es la de Participación Ciudadana Popular, así que estamos muy, muy contentas y contentos de ese espacio que va a ser un espacio más directo también en el territorio. Gracias. Felicitaciones, Caro, por la gestión y ahí a toda la región de Arica y Parinacota que tiene una nueva instancia para acercarse e informarse, y esto se suma a los buzones que también ha implementado Carolina Vilche y otros convencionales, así que nada, la convención avanza, la convención se defiende y aquí estamos para trabajar todos y todas en conjunto. Ahora sí, estimado, sin más entonces, por haber cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengamos buena tarde y una buena sesión de pleno a las 18. Estimado Sergio, puede avisar ahí al Comando Central que ya terminan nuestras transmisiones. Compañeros de Zoom, muchas gracias por estar. Nos vemos prontamente. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fran.